Varia, hoy estás con nosotros, activista que trabaja con el Grupo SEDA, que ya nos hablará ya. Este es el segundo programa que estamos haciendo de argumento ambiental, así que bienvenida. Gracias. Sí, por favor, nos dices primero tus datos un poco para que las personas te conozcan. De profesión yo soy médico, pero realmente además de la medicina durante muchos años he hecho neurociencia, o sea, soy médico y hago ciencia al mismo tiempo. Y estoy además de eso, que es lo más importante, que por eso estoy aquí, soy animalista y protectora, ¿no?, de animales. Qué bien. Además trabajas en SEDA. ¿Qué cosa es SEDA? SEDA es un proyecto sociocultural, así nosotros lo definimos como proyecto, no es una organización, no es una asociación, lo definimos como proyecto. Y nosotros creamos SEDA en el 2016, un grupo de personas que nos unimos porque compartíamos intereses comunes. No podemos ser asociación porque sabes que no ya existe ni plan. Entonces no podemos hacer asociación por la ley 61, que solo permite una asociación de cada tipo. Y nuestra idea siempre fue formularlo como proyecto y asociarnos al gobierno como un proyecto comunitario. Trabajar por darle una solución al problema de los animales callejeros, gatos y perros, fundamentalmente. Tratar de reducir estas poblaciones callejeras a través de la esterilización, del rescate y la promoción de la adopción responsable. Uno de los pilares fundamentales de SEDA es, además, promover la conciencia en la población, en la sociedad, acerca de los distintos problemas que los animales enfrentan, que van desde el abandono hasta la tenencia irresponsable, pasando en el medio por toda la crueldad y la violencia, ¿no?, que los animales sufren día a día. Entonces, SEDA también, uno de sus objetivos fundamentales es trabajar por educar a la sociedad, especialmente niños y jóvenes, pero la sociedad como un todo, ¿no?, que crear conciencia. Con todo este movimiento animalista que ha ido creciendo poco a poco, nos han ido contactando personas de otras provincias y los hemos ayudado a crear sus propios grupos. Es el caso de Salva, en Santiago de Cuba. Lo mismo hemos hecho con un grupo muy pequeño que existe en Zahuala Grande. Le compartimos el nombre con Manzanillo y jamás sea Manzanillo, no porque somos nosotros, simplemente le dijimos SEDA Cuba, si quieren usar el nombre, úsenlo, pongan el apellido Manzanillo. Y todo el que quiera usar el nombre, pues lo puede usar poniendo el apellido que entiendan, porque al final cubanos somos todos y la protección, lo importante es trabajar por el bienestar y la protección a los animales. Según esa experiencia tuya y también según la experiencia de los otros protectores y protectoras que trabajan contigo, ¿cuáles han identificado ustedes que son los principales problemas que tienen? No ellos como protectores, que eso podemos hablar después, sino ¿qué han identificado ellos que está pasando con los animales en Cuba? Que empieza por un problema cultural y un problema que uno no puede obviar, el problema socioeconómico. Las personas viven inmersas en su día a día y en sobrevivir el día a día, y eso hace que los animales pasen a un segundo plano, donde son cosas que no importan y están ahí. Hay un problema que es de tenencia responsable, donde la persona, cuando el animal molesta, pues lo boto. No está esa conciencia de que el animal es parte de mi familia y que, como mismo yo alimento a mi familia, a pesar de mis situaciones económicas, tengo que alimentar a mi animal. Eso es por un lado. Lo otro es que Cuba es un país pobre, un país con una cultura de como los países de Latinoamérica, que en eso compartimos los mismos problemas, de comer carne, con además con el problema de la religión afrocubana que se mezcla. Además, el problema, Isabel, es que en la respuesta no es simple, es un problema complejo, donde tú tienes el problema socioeconómico, el problema cultural de la religión, donde yo sacrifico pollos, carneros, y crío animales además para el consumo. Animales además que no se mantienen tampoco en las mejores condiciones, porque ya ahí empieza a interactuar con un problema de sensibilidad. Por ejemplo, vas a un agro y ves las gallinas, y las gallinas están en un espacio, una jaula reducida, 10 gallinas. Y eso es un caso evidente de maltrato por mal mantenimiento de animales para consumo. Ya no me voy ni a cuestionar comer carne. No es un problema de ser vegetariano. Incluso la carne que te comes se malcría, pero a nadie le disturba, le inquieta comprar esa gallina que se crió en esas condiciones. Y de ahí vamos a los cerdos. ¿Cómo la gente ha criado cerdos? Que vamos desde el periodo especial que lo criabas en una bañadera,
Y la gente lo tenía bien porque la concepción es, tengo que comer, no hay comida, por tanto tengo que hacerlo, estoy justificado. Y todas esas cosas repercuten en la sensibilidad de la persona. Y tú te vas, el umbral va subiendo, subiendo, y cada vez más vas tolerando lo que está mal y no importa. Nos volvemos como más duros, ¿no? Más resistente a esa cosa dolorosa. Pero te vuelves insensible, pero te vuelves insensible con todo. Te vuelves insensible además con tu vecino, te vuelves insensible con el que te acompaña en la parada de la guagua, te vuelves insensible con el que hace la cola contigo. Y nos volvemos indiferentes e insensibles con todo el mundo. Y no nos damos cuenta que empieza por los animales y termina en la sociedad como un todo. Podemos extender ese análisis a la cuestión, por ejemplo, de cómo, qué rol juega de pronto la violencia en todo eso. Es decir, cómo por ejemplo, como las prácticas que ahora mismo se dan en lugares como las vallas de gallo, en donde se juegan con los perros de pelea también, o los circos, o incluso yo lo llevaría hasta más allá, los zoológicos, los acuarios, así, todo lo que tiene que ver con la recreación, de alguna manera entendida, usando animales. En el turismo se usan muchas veces los animales, yo los he visto en lugares que usan, por ejemplo, curieles, lo meten en una caja y le dan vueltas para que salgan. Es decir, hay una cosa que tiene que ver con el deporte, con el juego, con la cosa lúdica, y que tiene como una matriz de violencia hacia ese ser. Y yo siempre he sentido que eso afecta a las personas que están consumiendo esa violencia. ¿No piensas tú que también...? Está la violencia explícita del que coge un animal para pelear, y está la violencia por indiferencia y negligencia, que es como pasa en el caso de los zoológicos y los acuarios, ¿no? Que al final es una sola violencia. Pero pasa por un problema de insensibilidad, por no conciencia del problema, por no reconocimiento que ese es un ser vivo que no piensa como piensan los humanos, pero siente, sufre, le duele. Incluso los animales tienen capacidad de predicción, pueden anticipar el dolor y pueden anticipar el sufrimiento y por tanto se estresan. Y eso, desgraciadamente, en la sociedad cubana se le pasa por alto, no importa. Pero ahí entonces empiezas a donde confluye la indiferencia social, la desidia con que vivimos todos, donde no importa, lo que importa es resolver mi problema y resolver mi situación económica de ahora, porque mi vida es lo más importante y no tengo nada en el refrigerador, que ahí interactúa entre la necesidad real y el estrés de una situación económica compleja, son las dos cosas, y también una sociedad desorganizada, con falta de estructura y de regulaciones que obliga al ciudadano a comportarse de forma corriente, de forma adecuada. Entonces tú tienes zoológicos que no se supervisan o que se subordinan a instituciones que realmente no velan por el bienestar animal, por ejemplo, zoológicos subordinados a comunales. ¿Qué hace un zoológico donde hay animales vivos, animales además que necesitan no solo que tú le tires la comida, sino que cuides además de su salud, pero además que cuides por su enriquecimiento psicológico? Que también te tienes que preocupar por eso. Y de otras latitudes, lo que implica que es, exacto, que tiene su mantenimiento complejo. Exactamente. Tienes entonces los acuarios, que por divertimiento, por esa concepción de que cualquier cosa que sea para el humano está bien, porque es comida o porque es entretenimiento. Entonces, en el acuario, donde también yo desde mi posición no lo puedo juzgar con todo el peso que debería, pero tengo los reportes, conversado con gente que trabajan o han estado cercanos al acuario, animales que no se mantienen en las condiciones que los animales deberían, por problemas de espacio, el problema con las crías, cosas de ese tipo. Los procesos de entrenamiento para los delfines. Exactamente, que por entretenimientos estás violando la conducta natural del animal para satisfacer la necesidad de entretenimiento del hombre. Eso es un ciclo, porque entonces los niños lo que están aprendiendo es que está bien coger un animal y someterlo para entretener al humano. Por tanto, cualquier cosa que yo haga con el animal para mi propia satisfacción está bien, y porque entonces el animal es objeto, y como objeto también lo puedo botar, como objeto lo puedo usar para generar dinero, que es lo que pasa en la pelea, y si no me genera dinero, ilegalidad, es decir, también se genera un ciclo de ilegalidad. No, todo eso te lleva a la ilegalidad, como mismo te lleva a la indiferencia, te lleva a la insensibilidad, eso mismo, la insensibilidad te lleva a la violencia. ¿Cómo cuidamos a esos animales? Las clínicas que tenemos veterinarias en Cuba, la infraestructura que disponemos, los medicamentos que hay, los tipos de tratamiento, las especialidades. Yo siento que Cuba,
durante una buena parte de su desarrollo generó una buena cantidad de médicos veterinarios, sobre todo enfocados a la parte más productiva, ¿no? El ganado, etcétera. Pero igual hay un conocimiento y hay como que unas bases estructurales, como que, no sé, facultades, universidades, cosas que pueden preparar a esos especialistas. Sin embargo, estamos en un momento, yo siento ahora como de que todo se ha depauperado, y eso creo que es... Al final los animales salen perdiendo, ¿no? ¿Qué piensas tú, en qué situación estamos? Bueno, los animales siempre salen perdiendo en cualquier problema. Hace 10 años atrás, Carlos III todavía era una clínica, que a pesar de las restricciones económicas, te voy a hablar de Carlos III, una de las clínicas más grandes que tiene Ciudad de La Habana. Era una de las mejores. Las personas venían del extranjero, encontraban un animalito, lo llevaban a Carlos III y se asombraban la cantidad de cosas que en Carlos III se podía hacer con pocos recursos y le daban solución al problema del animal. Todo eso se ha ido deteriorando. Carlos III como clínica central, una de las más importantes, si no la más importante de La Habana. Y si eso pasa en Carlos III, fue mucho peor lo que pasó con las clínicas municipales. Hubo un deterioro de infraestructura, por supuesto. Carlos III, en el caso específico, cerró, por ejemplo, el salón de operaciones porque se tupió el salón y no se le buscó una solución a tiempo. Se dejó pasar meses con un salón cerrado. Y al tener un salón en desuso, el personal se fue de Carlos III buscando soluciones propias a una situación además económica, porque tienen que vivir, y empezaron entonces a trabajar ilegalmente por cuenta privada. Pero junto con eso se fueron todo el instrumental de Carlos III, pero además se rompieron las lámparas por desuso, y así pasaron los años. Y además se dejaron de formar personas nuevas, porque Carlos III era un centro de entrenamiento para las personas que salían o que estaban en prácticas en el ISCA, la Universidad Agraria, en la especialidad veterinaria. Entonces, sucede que las clínicas veterinarias pertenecen al Ministerio de la Agricultura. El Ministerio de la Agricultura tiene que garantizar toda la infraestructura de las clínicas veterinarias y también los medicamentos veterinarios que se usan para darle solución a los problemas. El Ministerio de la Agricultura, pienso yo, que está enfocado, ha estado enfrascado en darle la solución a la crisis alimentaria que siempre hemos tenido en el país. Más o menos siempre ha estado en el país. Los veterinarios, como tú dices, se forman sobre todo con una vertiente pecuaria, no incluso con formación de animales pequeños. Esa formación de animales pequeños, de animales domésticos y otros no domésticos, como conejos, que también pertenecen a la producción alimentaria y para la investigación, la reciben, siempre ha sido un poco más defectuosa. Y eso la ganaban en la práctica, y la forma de ganarla era ya directo en el trabajo de práctica en las clínicas, que se fueron deteriorando. Eso, deterioro de infraestructura, se dejó de producir medicamentos veterinarios. Estaba la Biofam, que producía ciertos medicamentos, no todos, y entonces también cayó en crisis y dejó de producir. Hoy día no hay medicamentos, las clínicas están sumamente deterioradas y una falta importante de veterinarios para trabajar en el sector estatal, que es además el sector al cual la generalidad de la población tiene acceso, porque los precios en el sector privado son prohibitivos uh-huh. para la parte de la población cubana, que además es ilegal, pero bueno, es lo accesible, es lo que está, la parte privada. Entonces, esa es la situación. Es responsabilidad del Ministerio de la Agricultura, pero es una responsabilidad que el Ministerio de la Agricultura no asume. Claro. Sin embargo, hay productos que son de uso humano, pero que son genéricos, que se utilizan también en animales. Esos productos son producidos en Cuba por la industria farmacéutica cubana, que pudiera, por convenio, como mismo la industria farmacéutica cubana le vende a Salud Pública, le pudiera vender al Ministerio de la Agricultura. Eso nunca se hizo. No se hizo cuando la situación económica era mejor. Hoy además tenemos una crisis de medicamentos, uh-huh. donde no hay tampoco materia prima. Hoy es más difícil hacerlo. Ahí también hay desinterés del Ministerio de la Agricultura para darle solución al problema de los animales domésticos, ¿no? Uno se preguntaría, ¿por qué tendría que el Ministerio de Agricultura responder por gatos y perros que están en las personas en sus casas, si no entra dentro de la misión del Ministerio de la Agricultura? Es decir, que quizás en el mismo ordenamiento hay algo que no está bien. Pero te voy a decir por qué. Porque el Ministerio de la Agricultura mantiene el control de los veterinarios. Y al mantener los veterinarios bajo control, no le queda más remedio que asumir perros y gatos. Y porque asume y también responde por la producción de medicamentos para animales.
Entonces no le queda más remedio que asumir perros y gatos, que al final no asume porque no les interesa y el problema sigue sin solución. Exacto. En las nuevas configuraciones que tenemos en Cuba ahora mismo, bueno, quizás no ahora mismo, es un momento súper complicado, sí, que no sabe uno ni dónde está bien parado, pero en los últimos 5 años, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, con una cierta apertura, con determinados negocios privados, con algo de entrada y salida de algunos insumos al país, no es posible pensar estrategias en las cuales las personas, por ejemplo, estas asociaciones legales o no, que existen ahora de protección, puedan recibir donaciones. Estoy hablando de donaciones importantes, no las microdonaciones que ahora funcionan, sino verdaderamente acceder a proyectos internacionales grandes que puedan beneficiar a un volumen importante de animales en la ciudad de La Habana, en otros lugares. Sería descabellado pensar en una solución de ese tipo donde estas organizaciones puedan manejar y puedan distribuir y puedan ayudar a resolver un problema que, de fin de cuentas, está claro que el Ministerio de Agricultura no va a poder resolver. No es descabellado, pero ahí tienes entonces dos ángulos. Tienes uno de que para tú poder importar necesitas la autorización de agricultura. Cuando tú preguntas por qué, te dicen, la justificación es banal. Te dicen, no se puede pasar porque Cuba ha sido objeto de agresiones externas donde se han introducido plagas y se han introducido y la pueden reenvasar en un frasco veterinario. Es verdad, pero igual la pueden envasar en un frasco de perfume, claro, o en un desodorante, o en cualquier cosa. En un medicamento para humanos. Exacto. Tendrías que quitarte el problema de que la agricultura necesitaría darte la autorización y con ello necesitarías tener un cuerpo legal o algo que te permitiría importar como proyecto. Y además la aduana debería tener su propia regulación para permitir la importación de este tipo de producto y un control de que el producto no se va a usar para una posterior venta. O sea, claro, que lo que no lo estás importando para revenderlo o para una consulta privada veterinaria que no se pueden tener. Uh-huh. Y entonces volvemos, no se hace también porque no está el mecanismo para controlarlo, y entonces mejor no lo autorizamos. Pero yo pienso que no es descabellado. No. Es decir, se podría no solamente estar modelando soluciones desde el Estado, sino desde la sociedad civil también. Lo que necesitamos, una vez más, como en eso como en todo, son regulaciones mejor articuladas, donde la gente, dentro de un marco legal, que se puedan ir, comprobar, así, mira, es para eso, pueda, y donde la gente además, sí, pueda rendir cuenta, entre esto, lo usé para esto, y lo usé así, y tú lo puedes demostrar, mira, claro, así lo usé, como, no sé, contraloría o quien sea, te pueda controlar y tú puedas demostrar que lo usaste para eso. Mm.